La Universidad Técnica de Machala, la Universidad del Futuro, los recibe con un caluroso saludo a cada uno de ustedes y queremos agradecer por acompañarnos en este evento, Rendición de Cuentas UTMACH 2022. Es muy grato presentar en esta mañana a nuestras autoridades. Saludamos a nuestro rector, el doctor Johnny Pérez Rodríguez. Saludamos también a nuestra vicerrectora académica, doctora Rosemary Samaniego Ocampo. A nuestro vicerrector de investigación, vinculación y posgrado, el doctor Luis Brito Gaona. A la magíster Irene Sánchez González, nuestra vicerrectora administrativa. También saludamos a todos los docentes, directores, jefes departamentales, personal administrativo y trabajadores de nuestra Universidad Técnica de Machala, así como también a las diferentes autoridades que nos acompañan, a Rocío Luna en representación del alcalde de Machala, a Nicolás Pineda, jefe político de Machala, a Víctor Encalada, suboficial en representación de la Marina, a Bernardo Vivanco, director provincial del Consejo de la Judicatura, a Marco Sánchez, director de la Casa de la Cultura, a Marco Silva en representación del alcalde de Huaquillas, a Paola Floril en representación del Consejo de Participación Ciudadana y a Darwin Pereira, ex asambleístas. También queremos agradecer a todos quienes nos acompañan en la transmisión en vivo y por supuesto también a los medios de comunicación. A continuación los invito por favor a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Ecuador. Gracias. A continuación, para la apertura de este acto, invitamos por favor a la ingeniera Zaida Morocho Román, representante por los docentes al Consejo Universitario. Bien,
Buenos días, distinguidas autoridades de nuestra Universidad Técnica de Machala, doctor Johnny Pérez Rodríguez, rector, doctora Rosmery Samaniego, vicerrectora académica, doctor Luis Brito Gaona, vicerrector de investigación, vinculación y posgrado, magíster Irene Sánchez González, vicerrectora administrativa. Invitados especiales, comunidad universitaria representada por docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Es para mí muy grato el día de hoy como representante de Consejo Universitario darles la cordial bienvenida a esta audiencia pública donde se dará lectura del informe de rendición de cuentas del presupuesto asignado a la Universidad Técnica de Machala durante el periodo enero-diciembre 2022. Esto en cumplimiento al artículo 89 que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, a efectos de transparentar la gestión administrativa, financiera y presupuestaria de nuestras autoridades en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados dentro del plan de gobierno de nuestra universidad a favor y en beneficio de la comunidad universitaria, de la ciudad y del país. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniera, por su intervención. Nuestra Universidad Técnica de Machala es liderada por un equipo de trabajo que busca transformar la educación superior, especialmente en nuestra provincia de El Oro. Me permito invitar al escenario a nuestro rector, al doctor Johnny Pérez Rodríguez, quien presentará el informe de rendición de cuentas 2022. Doctor. Buenos días. Quiero primero empezar saludando a mi querido y gran equipo de vicerrectores, a la doctora Rosmery Samaniego, vicerrectora académica, al doctor Luis Brito, vicerrector de investigación, a la ingeniera Irene Sánchez, vicerrectora administrativa, a ustedes, distinguidas autoridades de la función judicial, de la gobernación, de la alcaldía, de gobiernos autónomos descentralizados que nos honran con su presencia, de las Fuerzas Armadas, queridos y queridas decanas y decanos, subdecanas, subdecanos, miembros al Honorable Consejo Universitario, docentes, servidores universitarios, invitados. Hoy debemos cumplir lo que dice la norma, pero también debemos informar lo que se ha realizado. Y se ha realizado trabajos exhaustivos. Cuando nos planteamos en época de campaña qué meta ponernos, pusimos una meta tan alta, tan grande. Y una meta tan grande con una frase que nos llena de compromiso, pero de retos. De retos que no los podemos lograr y cristalizar solos. De retos que necesitamos del apoyo de toda la comunidad, y no solo de la comunidad, sino también de actores públicos, de actores privados, de estudiantes, de seguir logrando que cada uno crezca dentro de sí ese sentido de pertenencia, que esta institución nos pertenece. Esta institución es una institución que nace producto de una lucha popular y debemos llevar en nuestra sangre esa idea de una universidad pública que se hizo en las calles y que la función es servir a la sociedad. Y nos pusimos una frase que ha sido un reto: la universidad del futuro. Y la universidad del futuro no la construimos las cuatro autoridades, la construimos un gran equipo y cada uno de ustedes son importantes en ese equipo. Son importantes porque permiten a través de sus críticas mejorar, permiten a través de sus consejos tomar decisiones que vayamos enrumbando a la universidad. Mientras el mundo es un mundo globalizado, mientras el mundo está cada día más interconectado, como universidad debemos dar el ejemplo a la sociedad. Y no hemos planteado tantos retos que sin ninguna duda, gracias al trabajo en equipo, vamos a lograr. Recordarles que nuestra gestión como autoridades empezó
en agosto del 2022. Pero también vamos a informar todo el ejercicio fiscal 2022 como manda la ley. Decirles que esta metodología es la metodología que existe por parte de los sectores que nos hacen el control social y también por el Consejo de Educación Superior. Vamos a proceder a darle nuestro informe de rendición de cuenta. Y esto se debe partir siempre con los compromisos que se adquirieron en la difusión en el año anterior. Y asumimos cinco compromisos dados por la sociedad. Los compromisos que ustedes nos digan hoy van a ser analizados y orientados para empezar a trabajar en aquellas observaciones y compromisos que ustedes no hagan. Por eso es importante el aporte ciudadano. ¿Qué nos decía la comunidad en el 2022? En lo académico, diversificar las ofertas académicas. Apenas asumimos nosotros las funciones, empezamos a trabajar en estas propuestas. ¿Cómo diversificar esa oferta académica? Realizamos un proceso de planificación. La universidad tiene que enrumbarse hacia la planificación. Tenemos un gran equipo en la dirección de planificación y hemos elaborado ese proceso de generar nuevas ofertas, porque la sociedad y los medios de comunicación, que gracias están acá, cada que nos entrevistan, la pregunta es, ¿qué nuevas carreras va a ofertar la universidad? Mientras en el mundo se ofertan nuevas carreras, carreras en innovación, en emprendimiento, en tecnología, la nuestra no puede quedarse atrás. Y hemos realizado un proceso planificado que justo en la semana anterior terminamos una de las grandes fases, encuestar a la ciudadanía, a rectores de colegios, a gobiernos autónomos descentralizados, a profesionales, a empresarios, a inversionistas, de qué nuevas carreras ellos quieren para solucionar los problemas de la comunidad. Y seguimos trabajando y vamos a culminar con nuevas ofertas en este ejercicio fiscal 2023, que van a ser pocas porque la realidad presupuestaria de las instituciones de educación superior, como de muchas instituciones públicas, es limitada. Pero en base a esas limitaciones y en base al manejo responsable de los recursos, vamos a cumplir con este compromiso asumido con la comunidad, el diversificar nuevas ofertas académicas. Y vamos a ir más allá. No solo necesitamos nuevas ofertas, necesitamos también aumentar el cupo de jóvenes. Cerca de 8.000 jóvenes se quedan al año sin poder acceder a una educación superior. Si decimos que esta universidad nace producto de una lucha popular, donde los jóvenes fueron los grandes baluartes, hace cerca de 54, 55 años atrás, le debemos a ellos, a esa juventud que quiere salir adelante. Y es por eso que también asumimos este compromiso en lo académico de mejorar nuestras ofertas y mejorar nuestras modalidades de estudio. Porque al mejorar e innovar las modalidades, permitiremos optimizar la infraestructura física y tecnológica que cuenta nuestra institución. Otro de los compromisos fue en bienestar. ¿Qué nos decía la comunidad? Becas y atención de salud a estudiantes. Informarles que 1.068 estudiantes han recibido en el ejercicio fiscal 2022 becas y ayudas económicas. Y estas becas y ayudas económicas inclusive las hemos ido mejorando en el sentido de evitar la deserción estudiantil. Esta es una universidad que trata de mantener a sus estudiantes. Y la forma como lo logramos, especial en mujeres embarazadas, darle una ayuda económica para que no haya esa deserción. Hemos trabajado con 480 estudiantes en atenciones médicas ambulatorias, 155 estudiantes con atenciones odontológicas, 599 estudiantes recibieron orientación psicológica. Debemos fortalecer para este ejercicio fiscal y para los venideros esa unidad, la unidad de bienestar universitario, porque la demanda de jóvenes, de personal administrativo y de docente por ayuda psicológica cada día es más alta. Si hago el análisis con las informaciones de ejercicios fiscales anteriores, han ido subiendo y esta información nos permite tomar decisiones para proyectarnos a futuro. 102 estudiantes con discapacidad en el aula cuentan con adaptaciones curriculares. Hablamos de una universidad inclusiva. En educación, promover cursos de capacitación
Y los cursos de capacitación se han realizado a todos los estamentos universitarios. Para los amigos de la sociedad, les voy a informar que los estamentos universitarios están constituidos por estudiantes, trabajadores, servidores universitarios, docentes y autoridades. Y siempre hemos promovido los cursos de capacitación. En el caso de los servidores y trabajadores, a través de la Dirección de Talento Humano, se programan esos cursos. Ver las necesidades y qué ellos piden. A los trabajadores se los ha entrenado en el manejo de productos químicos para la limpieza. También a un grupo de trabajadores se le logró dar una certificación en seguridad personal. Recibieron capacitaciones gracias a convenios que realizamos con la Policía Nacional. Se recibieron capacitaciones. Nuestro personal docente, a través de dos grandes programas, uno manejado por nuestro vicerrectorado de administrativo y otro manejado por nuestro vicerrectorado de investigación. En el caso del vicerrectorado administrativo se da el plan de perfeccionamiento académico. ¿En qué consiste ese plan de perfeccionamiento académico? Consiste en que los docentes se inscriben a través de una plataforma en los cursos que ellos quieran prepararse. Y hay una serie de ofertas académicas donde ellos deben inscribirse. Y también tenemos el plan de fortalecimiento de la investigación. En el plan de fortalecimiento de la investigación, nuestros docentes también se inscriben en áreas investigativas y reciben capacitación, ya sean de docentes nuestros que tienen el perfil, como también de docentes invitados que vienen desde otras universidades a aportar con su conocimiento. Por eso quiero felicitar a nuestros vicerrectores porque han cumplido con ese compromiso existente como academia. Y también felicitar a nuestra vicerrectora administrativa, que es la encargada de los procesos de capacitación del personal administrativo. Hemos hecho un logro importante. Cuando asumimos la dirección de la universidad, existían también cerca de 5.000 estudiantes que se quejaban en redes y directamente a nosotros porque no podían acceder a los cursos de inglés. Y era de alta demanda social, porque para titularse existen requisitos de aprobación de inglés. Tomamos una decisión junto con nuestro equipo asesor y implementamos una plataforma para la educación virtual en inglés. Y eso ha logrado controlar esa altísima demanda de estudiantes, quejas de estudiantes insatisfechos, y hemos actuado en estos procesos de capacitación. También hemos realizado capacitación a nuestros estudiantes en liderazgo. Hemos realizado procesos de capacitación a nuestros estudiantes en emprendimiento. La universidad ha cumplido con ese compromiso asumido en el año 2022. En lo administrativo, mejorar la eficiencia de los servicios administrativos y la infraestructura. Hemos realizado en el año 2022 la repotencialización del sistema eléctrico en la primera fase. Quiero comentarles que la infraestructura de la universidad tiene 40 años de haber sido construida. Hace 40 años no existían las demandas de consumo de energía eléctrica como existen en la actualidad. Tenemos grandes problemas en la infraestructura eléctrica y eso ha permitido que en el 2022, en base a esos compromisos, hemos dado recursos y ya cumplimos la primera fase, que es la repotencialización de la media de energía eléctrica. Ahora todavía nos queda la siguiente fase, que es repotencializar la etapa 2 con el cableado que va desde media a baja. Tuve que ser mi ingeniero eléctrico para entender estos términos, pero es importante para la universidad y para todos sus procesos que realizan. Hemos adecuado salas de tutoría y salas de audiovisuales. Hemos comprado cerca de 200 aires acondicionados en el ejercicio fiscal 2022. Sabemos que el medio ambiente cada día tiene más agresividad hacia todos los recursos humanos y nuestros alumnos y nuestro personal administrativo requieren de mejores ambientes laborales. Y quizás uno de los grandes puntales del trabajo administrativo ha sido implementar el sistema SIGEDA, un sistema de gestión documental. Somos una de las pocas universidades que estamos en un proceso completo de automatización.
La semana pasada hablaba con la señora vicerrectora y me decía que nuestro departamento de fotocopiado, que se encuentra en la planta baja, durante 4 meses no ha sacado una sola xeroscopia. Hemos logrado, ese recurso humano lo estamos aprovechando. Ese recurso financiero que se gastaba en tinta y en papel, lo estamos ahorrando. Ese recurso de contaminar el ambiente, quizás a través de estos productos químicos, lo hemos bajado. Porque hemos logrado sistematizar nuestros procesos administrativos y también estamos trabajando con la vicerrectora académica en la sistematización de los procesos académicos y también hemos empezado con el vicerrector de investigación a sistematizar los procesos de investigación. Si hablamos de una universidad del futuro, hablamos de una universidad que cada día consuma menos papel, de que se pueda demostrar a la sociedad que se puede trabajar cuidando el medio ambiente. En los servicios de vinculación hemos aprobado 29 proyectos de vinculación para que nuestros estudiantes puedan realizar la intervención. Lo que aprenden en clases puedan llevar a la comunidad y ayudar a resolver aquellos problemas que se presentan en la comunidad. En la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, recordarles que manejamos 4 programas presupuestarios. El 01, que es la administración central, el 82, que es la formación y gestión académica, el 83, que es gestión de investigación, y el 84, que es gestión de la vinculación. Recordarles que los aspectos sustantivos de la universidad es la academia, la investigación y la vinculación. Y hemos llegado a la ejecución del 97.97%, lo que nos da una calificación de excelente. El parámetro para calificar excelente es del 95%, pero hemos pasado ese parámetro con el 97.97%. Otro de los informes que es importante considerar y que nos piden el Consejo de Educación Superior es la ejecución de los objetivos estratégicos institucionales. En fortalecer las capacidades institucionales, hemos ejecutado el 95.01%. Con una eficiencia, como les habíamos indicado, del 95%, tenemos excelente en esas calificaciones. Incrementamos la formación de profesionales con excelencia en un 100%, incrementamos la producción científica y tecnológica en un 100%, la calidad como cultura universitaria. Siempre mencionamos, la universidad tiene que ser la punta de desarrollo de la ciudadanía y si nosotros no evaluamos nuestros procesos de calidad, ¿cómo podemos ayudar a la ciudadanía? Y hemos fortalecido la dirección de gestión de la calidad y los procesos que ellos hacen y realizan en las normativas internas, han tenido el respaldo del Consejo Universitario y de las principales autoridades. Hemos logrado un 98.75% en la ejecución de esos objetivos estratégicos institucionales. También en la ejecución del gasto permanente. Hay que decirle que las instituciones manejamos gastos permanentes y gastos no permanentes. En el gasto permanente hemos ejecutado y están ligados al Plan Nacional de Desarrollo. En Administración Central hemos logrado el fortalecimiento institucional con metas del 96.20% y con una ejecución del presupuesto del 95.75%. Cuando hablamos de qué se hace en el fortalecimiento institucional, muchísimo. Hacemos el manejo de la infraestructura universitaria. Por primera vez en la universidad hemos implementado un plan de seguridad, porque la sociedad hoy por hoy exige que adoptemos medidas de seguridad para cuidar a nuestros empleados, trabajadores, docentes y estudiantes. Y gracias a ese plan de fortalecimiento hemos podido dotar de guardias armados. También empezamos ya una etapa de contratar e instalar 35 cámaras de seguridad y 5 cámaras ligadas al ECU-911, que serán entregadas al fin del mes con una sala espejo de monitoreo. Estamos velando por la seguridad de todo nuestro personal. En formación y gestión académica hemos hecho procesos de evaluación integral del desempeño docente con una meta del 97.53% y un presupuesto del 96.69%. ¿Cuál es la realidad y por qué debemos nosotros
evaluar a nuestro personal. Es importante saber si los docentes cumplimos con nuestras tareas. ¿Cómo nos observan nuestros estudiantes en el cumplimiento? Puntualidad, calidad de la clase, calidad de la presentación del material, acompañamiento que debemos realizar a nuestros docentes. En gestión de la investigación, tenemos proyectos de investigación gestionado en un 98.15% y ejecución presupuestaria 98.76%. Ustedes pueden decir, la cifra es extremadamente baja. En otra diapositiva, les voy a explicar por qué se refleja un valor bajo cuando no es un valor totalmente real. En gestión de la vinculación con la colectividad, también tenemos proyectos vinculados a vinculación en una ejecución presupuestaria del 45.60% del 100%. También tenemos los gastos no permanentes. Los gastos permanentes son los gastos corrientes, lo que necesitamos para sueldos, para luz, necesitamos los gastos corrientes. Los no permanentes son los proyectos que se llaman proyectos de inversión. En esos proyectos de inversión existe una metodología que se debe plantear el proyecto. El Consejo Universitario debe declarar los prioritarios y mandar a Planifica Ecuador para que Planifica nos dé el aval de esos proyectos y luego podemos empezar a ejecutar. Con la visión que hemos tenido como equipo, en agosto decidimos reformular algunos proyectos de inversión. Y dentro de esos proyectos de inversión tenemos la actualización de la infraestructura tecnológica. Si hablamos de una universidad del futuro, si hablamos de una universidad interconectada, cuando llegamos a analizar con nuestra directora de tecnología, faltaban equipos tecnológicos para fortalecer la realización de esos procesos. Y decidimos asignar esos recursos para ejecutar. Y ustedes ven el 33.33% en la ejecución, porque desde agosto hasta noviembre que fueron ejecutados los procesos de contratación, estos valores quedaron como no devengados. ¿Qué quiere decir esta terminología para que puedan entender? El presupuesto que nos da el Estado, si no logramos presentar un proyecto y firmar un convenio, una alianza estratégica o un contrato, se pierden y jamás se los recupera en el ejercicio fiscal. Nosotros, con el compromiso que asumimos, hicimos rápido la aprobación por parte de Planifica Ecuador y todos nuestros estamentos, y esos procesos fueron ya entregados por contratación pública, sino que como el contrato no termina porque son varias etapas, se refleja la cantidad de 33.33% en ejecución, pero el valor no pierde la Universidad Técnica de Machala porque quedó como comprometido, no devengado, para que mientras hacen el proceso en este 2023, esos recursos no se pierdan y hemos logrado recuperar esos valores. Hemos cumplido con el derecho que tienen los ciudadanos y nuestros docentes y personal administrativo a los planes de jubilación y retiro. Hemos cumplido con el 96.66% de lo establecido. También hemos logrado comprometer, porque el dinero se iba a perder, hemos logrado comprometer un recurso de cerca de $2.200.000 al firmar ya una consultoría para construir el CRAI. El CRAI es un centro especializado para hacer actividades investigativas, académicas y de vinculación, que también va a contar con una biblioteca. Por eso vemos el porcentaje de ejecución del 5%, que equivale al pago de la consultoría. También al fin de este mes nos entregan ya los estudios respectivos para que empecemos a realizar los procesos de contratación pública. Y sin ninguna duda, durante el primer año de nuestra gestión, en el informe que daremos, deberemos colocar la primera piedra con el compromiso de la ejecución del mismo, porque los recursos económicos los tenemos. Este es el resultado de la ejecución presupuestaria y hemos puesto un análisis para que ustedes vean en el tiempo cómo se ha logrado la ejecución. Empezamos en el 2012 con un 77% de ejecución, pero en el 2022 hemos culminado con un 94% de la ejecución. Quizás uno de los valores más altos de las instituciones públicas, pero quien habla y su equipo, que somos de reto, decimos se nos quedó el 6%. De verdad que se nos quedó el 6%.
Pero se nos queda muchas veces no por culpa de los funcionarios de la universidad. No se queda porque nos demoramos en los procesos. Muchas veces se quedan porque tenemos en el sector público, en la contratación pública, grandes obstáculos especialmente en los presupuestos asignados a investigación, donde no existen equipos en el país, donde no existen reactivos especiales en el país que impiden que se puedan muchas veces ejecutar esos procesos. Pero creeremos que en este ejercicio fiscal debemos sobrepasar ese 94%, pero hemos logrado alcanzar una meta extremadamente alta y aceptable para la función pública. Y en la ejecución de la planificación también hemos logrado un 97.97%. Vuelvo a recapitular. Cuando nosotros hablamos de función pública y de ejecución, hablamos de lo que se planifica y de lo que se gasta en la planificación. Hemos logrado alcanzar el 97.97% en lo que se planificó. Y de eso hemos logrado gastar el 94%. Una altísima eficiencia en lo planificado y en lo ejecutado. Para que ustedes tengan idea numérica, el presupuesto de nuestra institución es de $30,030,258.58. De lo planificado, que era en gasto corriente, que era el gasto permanente, teníamos $27,809,476.46. Hemos ejecutado el 27,170,567.36, con un porcentaje de ejecución del gasto corriente del 97.70%. En los gastos de inversión tenemos ejecutado el 39.24%, pero lo que les había explicado, tenemos comprometido 52.44%, es decir, vamos a llegar al 91.68% de ese presupuesto de proyectos de inversión que hemos logrado rescatar y van a estar al servicio de la comunidad. En los programas, y los programas que tenemos, como les dije anteriormente, son cuatro. En Administración Central tenemos un presupuesto codificado de $10,697,172.90. Hemos ejecutado el 95.75%. En formación y gestión académica, $17,673,721.32. Hemos ejecutado el 96.69%. Cuando hablamos de Administración Central, hablamos de algunos gastos corrientes como el pago de remuneraciones de nuestros servidores y nuestros trabajadores. Cuando hablamos de formación y gestión académica, también hablamos de uno de los rubros importantes y significativos, como ustedes pueden ver, del pago de nuestros docentes. La naturaleza de la universidad versus otras instituciones públicas es tener recursos humanos. Y gran parte de ese recurso humano, que es aproximadamente el 81%, se va a pagar los honorarios a ese recurso humano por la propia naturaleza de la universidad. Otras instituciones no tienen esa naturaleza y es por eso que nuestro presupuesto es extremadamente alto. En gestión de la investigación, y aquí viene la explicación, ¿por qué alcanzamos el 48.76%? Porque tenemos el 40.34% como comprometido, no devengado. Tuvimos que incluir dentro de esa etapa el mejoramiento tecnológico. ¿Por qué? Porque la tecnología es importante para realizar los procesos de investigación, tanto para docentes como para estudiantes, y también la accesibilidad de innovación por parte de nuestro personal administrativo. En gestión de la vinculación, tuvimos el 46.68%, pero tenemos como comprometido no devengado 47.96%, lo que nos da una alta eficiencia en esos procesos. También, según la Ley Orgánica de Educación Superior, nos exigen algunos parámetros. En formación y capacitación de profesores en investigación, teníamos codificado $94,404.22 y hemos logrado ejecutar el 83.78%. En gestión de la investigación, llegamos al 48.76%, pero como le había explicado anteriormente, con los comprometidos no devengados,
pasamos y llegamos al 90%. En programa de becas y ayudas a estudiantes regulares, desde 78.200 asignados presupuestariamente por ley, hemos alcanzado el 98.76%. Hemos cumplido con los estudiantes. Y esas ayudas económicas están bien direccionadas, dando las ayudas a los estudiantes que requieran realmente. Uso de fondos que no sean provenientes del Estado, llamados también fondos de autogestión, hemos logrado el 72.11% bajo. Ahí tenemos nuevas metas y nuevos retos, cómo consumir esos recursos. Muchas veces porque ingresan en noviembre y en diciembre el Estado nos quita los recursos de las arcas fiscales. Cumplimiento de políticas públicas. Como universidad debemos articular las políticas públicas en varios aspectos. Uno de ellos es la interculturalidad. Y hemos realizado procesos de convocatoria, postulación, revisión de documentos, selección y asignación de recursos. Y en base a eso hemos tenido varios usuarios. Migrantes retornados, montubios, afrodescendientes, indígenas, mujeres embarazadas, estudiantes con enfermedades catastróficas. Y por género hemos tenido un hombre, una mujer, respectivamente hacia migrantes. Dos hombres, una mujer, respectivamente. Dos hombres, una mujer, un hombre, 12 mujeres embarazadas y enfermedades catastróficas, un hombre, una mujer. Hemos logrado cumplir con estos procesos. No es una universidad, como le dije, que ve a la integración como parte fundamental de su desarrollo. En políticas articuladas a discapacidades, tenemos 102 estudiantes a quienes se les han dado recomendaciones de adaptaciones curriculares. En estas adaptaciones curriculares es mejorar sus contenidos, es preparar también a los docentes. En los cursos de perfeccionamiento docente se capacitó a docentes en lenguaje de señas, se ha capacitado bibliotecas para dar esas facilidades curriculares, se ha mejorado la accesibilidad. Claro que seguimos con deuda, seguimos en deuda, pero en lo financiero es lo que nos ha dado hasta ahora para tratar de suplir esas necesidades. En asignaciones de recursos económicos, 6 estudiantes nuestros con discapacidad reciben ayudas económicas. En políticas públicas por género, esta universidad es insigne. Estamos promocionando y promoviendo derechos. Nuestras normativas son exigentes en base a respetar y hacer respetar los derechos de todos, y especialmente los derechos de la mujer. Hemos dado varios foros sobre el derecho de la mujer. Hemos asignado lugares específicos para recordar aquellas mujeres que han sufrido maltratos en su vida. Es una universidad con un rostro femenino. De hecho, la mayor población estudiantil está dada por mujeres. En nuestra administración existen más mujeres en cargos directivos porque han demostrado esa inmensa capacidad. Pero seguimos en deuda. Seguimos en deuda porque debemos ser ejemplo en el manejo. Debemos seguir fomentando que desde las propias asignaturas se den normas, recomendaciones y valores éticos. En el ejercicio fiscal 2022 implementamos el momento cívico y fueron realizadas por facultades, que era rescatar valores, rescatar el civismo que lo hemos perdido. Yo recuerdo cuando era niño, todos los lunes teníamos que formarnos en mi escuela y en mi colegio. Y se hablaba sobre algún valor. Como academia empezamos a instaurar en el 2022 ese rescate de esos momentos cívicos, porque los jóvenes también necesitan fortalecerlo y los adultos debemos recordarlos. Han existido 33 casos de víctimas de violencia que nuestra Dirección de Bienestar Universitario, a través de un protocolo existente, inmediatamente empieza con las víctimas a trabajar y terminan también con el respaldo legal cuando los casos los ameriten. En contratación pública hemos realizado 137 procesos de ínfimas cuantías por un valor de $216,680 con 89 centavos. En publicaciones
En contratación pública hemos usado nuestras propias redes sociales, por eso no hay ningún valor asignado. En procesos de licitación hemos realizado 3 procesos de licitación y hemos finalizado los 3 con $37,993 con 29 centavos. En subasta inversa electrónica hemos realizado 8 procesos por $769,555.19. De los 8, se ha asignado ya y se ha entregado $359,761.10. Ahí están los valores comprometidos, no devengados. Están esos valores, esos recursos, no perdió la institución, que es lo importante. En menor cuantía, un proceso. En consultoría, 2 procesos. De los 2 procesos, uno se finalizó y otro está por finalizarse al fin del mes, que le había dicho la construcción del CRAI, algo innovador, algo que vamos a hacer la envidia sana de muchas universidades del país. Régimen especial, 13 procesos, de los cuales se asigna, estaba un valor asignado de $682,929 y se ha finalizado $441,000, que todavía siguen como valores comprometidos no devengados. Por catálogo electrónico hemos realizado 57 procesos y se han finalizado 49 de ellos. Es importante recalcar que la universidad ha respetado los procesos electorales. Debemos dar una evidencia de lo demócratas que somos. Y lo hemos reflejado en cada acto de nuestra vida. Inclusive en los momentos políticos donde asumimos un gran reto de ir a un proceso electoral. Un proceso electoral en donde dimos un ejemplo a la ciudadanía de una campaña ética, de una campaña sin insulto, de una campaña respetando al contrincante, de una campaña sustentada en propuestas, en ideas. Y logramos dentro de estos procesos hacer elecciones para docentes a la Asamblea de Educación, de Educación Superior con 367 votos para la lista 1, 21 votos en blanco y 49 votos nulos. Con un total de 83.98% ganó la lista 1 de integración universitaria. En los representantes al consejo directivo por cada facultad, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias ganó integración universitaria, en la Facultad de Ciencias Sociales ganó integración universitaria y en la Facultad de Ciencias Empresariales ganó integración universitaria. En la Facultad de Ingeniería Civil ganó la lista 2 y en la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud ganó la lista 2, dando y demostrando que somos altamente demócratas. Los jóvenes y los docentes y los servidores pudieron acceder a un proceso electoral. Dentro de estos procesos electorales también estuvieron las elecciones por las cuales nosotros ganamos el proceso electoral y seguimos comprometidos con todos los compañeros que nos dieron el respaldo votando y también por aquellos compañeros que no votaron por nosotros. Seguimos comprometidos con ustedes, porque la universidad la sacamos adelante todos y hemos hecho todos los procesos electorales con cronogramas, ejecutar convocatoria, validación de candidaturas, con una campaña electoral única que fue una campaña telemática, con votación telemática y entrega de resultados. En servicios a la comunidad universitaria, en prácticas preprofesionales, 1,588 estudiantes de la universidad de las diferentes carreras participaron en prácticas preprofesionales y seguimos firmando convenios. Qué bien que ahora las instituciones públicas y privadas vienen a golpear la puerta de la universidad, a decir, no queremos el contingente de jóvenes estudiantes guiados por docentes para que vayan con sus nuevas ideas, con su nueva visión y sus nuevos conocimientos a aportar en el desarrollo empresarial y nos seguimos comprometidos. Hemos fortalecido la dirección de vinculación, estamos trabajando altamente operativo. Hemos fortalecido los aprendizajes a través de la práctica, consecución de resultados de aprendizaje, conforme lo definido en los perfiles de egreso de la carrera, renovación y gestión de instrumentos de cooperación que respaldan los procesos de carrera. Estamos trabajando para que nuestros estudiantes, que es la verdadera razón de ser de la universidad, salga con conocimiento, pero también yendo a la práctica, a aprender a
haciendo, que es importante. Y pedimos a todas las instituciones que firman convenio con nosotros, que nuestros estudiantes no vayan simplemente a pasar el papel de una oficina a otra, que sean parte importante en la integración y desarrollo de cada una de las empresas donde llegan nuestros estudiantes. Hemos realizado los procesos de autoevaluación. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad elaboró el Plan de Autoevaluación Institucional 2022. Se actualizaron los instrumentos de autoevaluación de carreras. Todos fueron aprobados por Consejo Universitario. Hicimos el asesoramiento de autoevaluación en la carrera de enfermería, ¿sí?, alimentos, acuacultura, psicología clínica. Una carrera por cada facultad fue autoevaluada. ¿Qué nos permite la autoevaluación? Que nosotros veamos cómo estamos para poder tomar acciones correctivas. Y lo realizamos en las 5 facultades que fueron parte de la Universidad Técnica de Machala. Esos resultados fueron analizados y hoy están en construcción de reformas, de aplicar correctivos especiales para lograr la acreditación. También logramos la acreditación de la carrera de Derecho, una necesidad que la ciudadanía y los profesionales del área nos pedía. Quiero felicitar a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y a los profesores de la carrera y a sus autoridades por ese inmenso logro. Muchísimas gracias por el trabajo sacrificado que han hecho. Hemos hecho seguimiento de la información reportada por carrera 2021 en el segundo periodo y envío de reportes a autoridades, como les había comentado. Esas autoevaluaciones permiten a nosotros como autoridades diagnosticar y ver dónde existen las falencias y tomar lo que se denominan acciones correctivas. Y estamos trabajando. Y esas acciones correctivas han permitido que en este 2023, que en la próxima lectura de rendición de cuentas, pueda decirlo orgullosamente y se los anticipo a ustedes. La carrera de enfermería también es la tercera carrera acreditada de la Universidad Técnica de Machala. Muchísimas gracias al equipo de gestión de la calidad, a las autoridades, al personal de la carrera de enfermería. Hemos logrado capacitar y asesorar en autoevaluación a coordinadores de carrera y al personal docente. La calidad debe ser una visión diaria de todas las instituciones públicas. La calidad es demostrar que nuestro servicio es óptimo, que estamos cumpliendo con los parámetros de exigencia. En los proyectos de vinculación hemos diagnosticado las lagunas de oxidación en el cantón Huaquillas. Hemos hecho programas de promoción de salud sexual, reproductivo, uso racional de medicamentos, salud mental en grupos prioritarios. Hemos realizado estrategias nutricionales para gestantes y madres lactantes, fortaleciendo las capacidades docentes y estudiantiles. Y estamos por inaugurar el lactario. Sabemos que el cuidado de los niños es fundamental. El cuidado, y como universidad, hoy tenemos una guardería manejada por nosotros, donde nuestro personal administrativo, docentes, trabajadores y estudiantes pueden dejar a sus bebés al cuidado de nuestros especialistas. Vamos a seguir velando por los niños que son el futuro de la patria. Incremento de vacunación y promoción de salud en la comunidad a través de investigación, y no solo a través de investigación. Seguimos aportando al Ministerio de Salud Pública y en la actualidad con estudiantes de la carrera de enfermería y medicina, para que logremos vacunar a la sociedad. Y fuimos un ejemplo nacional. Gracias, queridas enfermeras y médicos. En la época de pandemia, la provincia del Oro alcanzó el 70% de vacunación, siendo la segunda provincia después de Galápagos llegar a esos parámetros que nos permitieron retornar a la normalidad. Gracias al contingente humano de la Universidad Técnica de Machala, que con 11 vacunatorios fuera de la universidad y con 12 vacunatorios dentro de la nuestra, cumplimos esos parámetros y cumplimos a la sociedad. Muchísimas gracias, queridos médicos y enfermeras. También aplicamos los regímenes disciplinarios. ¿Y qué? La universidad también tiene problemas y debemos informar a la sociedad. En el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
hubo un proceso culminado con acta de conciliación y un proceso que aún sigue en análisis y revisión de autoridades. En la Facultad de Ciencias Sociales hicieron dos procesos con ratificación por parte de la, con la inocencia del docente. En la Facultad de Empresariales, Químicas y de la Salud e Ingeniería Civil no hubieron procesos disciplinarios. Hemos cumplido como universidad con todas las obligaciones tributarias emanadas por el sistema de rentas internas y los organismos de control. Declaración mensual del impuesto al valor agregado, declaración de retenciones en la fuente, anexos transaccionales simplificados, anexos de relación de dependencia que es anual, impuestos a la propiedad de vehículos motorizados. Hemos realizado el cumplimiento tributario como demanda las normas legales. En obligaciones laborales, hemos pagado el 13º, el 14º y todos los pagos que se deben hacer de acuerdo a la ley. Pero también hemos dado licencias con remuneraciones a personal por enfermedad. Hemos dado permisos para el cuidado a recién nacido. Y lo importante, también hemos apoyado a nuestros docentes en los procesos de promoción académica. 18 docentes se acogieron a ese beneficio. Para los miembros de la sociedad civil, ¿qué es la promoción académica? Es que los profesores, después de cumplir ciertos periodos de trabajo en la institución y cumplir ciertas normativas realizadas por la universidad y por los organismos de control, aplican y postulan a estos procesos de promoción. Y hemos cumplido con 18. Pero también hemos cumplido con 15 docentes en el pago de estímulo a la investigación por estudios doctorales. Es decir, es una universidad que está pendiente de todos los actores de nuestra comunidad. Hemos realizado los procesos de jubilación, de retiro voluntario de nuestros docentes y seguiremos respetando cada uno de los derechos que tienen nuestros estudiantes, nuestros trabajadores, nuestros servidores y docentes universitarios. En comunicación hemos realizado 4 publicaciones por la prensa y por medios digitales 2. Sí. Hoy por hoy el mundo está digitalizado y he pedido a nuestra dirección de comunicación que se trate de usar más las redes digitales que la prensa escrita realmente, porque el mundo cada día ve más de lo que está leyendo en redes sociales, ¿no? Tenemos 3 unidades nosotros en donde va nuestra población estudiantil con una cobertura de 75.38 hectáreas, donde se albergan 11.834 estudiantes y, como le había indicado anteriormente, 4.874 son hombres, 6.960 son mujeres, es decir, una universidad donde las mujeres predominan también como estudiantes, de los cuales 124 son afroecuatorianos, 170 blancos, indígena 35, mestizo 11.332, montubio 127 y mulato 46. Hay una diversidad étnica en nuestra universidad. También tenemos programas de posgrado y solo hace referencia a la Corte 2022, a los que se graduaron. En nuestra maestría de software en la Corte 1, 4 graduados en el 2022, en la Corte 2, 4 graduados. En psicopedagogía, en la Corte 2, 12 graduados. En agronomía con mención en producción vegetal, en la Corte 1, 3 graduados. En ingeniería civil con mención en vialidad, tenemos 13 graduados. En derecho y justicia constitucional, 34 graduados. Y 5 que están en un proceso de titulación especial, que son alumnos de programas anteriores que no lograron graduarse. Estamos dando las facilidades para que puedan realizar ese proceso. Ahora nos toca publicar en la web los contenidos establecidos en el artículo 7 de la LOTAIP y también publicar en la página web del informe de rendición de cuentas, que se lo está haciendo para la verificación de acuerdo a las normas legales. Decirle que como Universidad Técnica de Machala nos sentimos comprometidos y vamos a seguir trabajando junto a este gran equipo de vicerrectores, decanos, subdecanos, directores departamentales, gran equipo de seres humanos como son nuestros profesores, nuestros servidores y nuestros trabajadores. Es importante que demos muestra a la sociedad de lo grande que queremos ser. Como dije al inicio, nos pusimos una inmensa meta. Y la inmensa meta
no la podemos alcanzar solos, sino con los actores principales de la comunidad y también actores externos. Estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para que la academia vaya también a otros lugares, porque la educación es un derecho constitucional y la educación gratis es un deber como sociedad. Quiero agradecerles por su presencia, decirles que seguimos comprometidos y queremos comprometerlos a ustedes más para cuando nos vean bajar el ritmo, nos empujen a correr. Cuando nos vean que no hemos agotado, nos den la mano para levantarnos. Pero la Universidad Técnica de Machala la llevamos a la Universidad del Futuro, todas y todos. Muchísimas gracias, buenos días. Rector, por el informe de la rendición de cuentas 2022 y gracias también, por supuesto, por su trabajo junto a su equipo, que lo hacen con compromiso y responsabilidad, enfocados a seguir brindando una educación de calidad en nuestra Universidad Técnica de Machala. A continuación, estimado público, es importante indicarles que se les ha entregado un formulario en el cual se requiere sus aportes para fortalecer la gestión de nuestra institución. Mediante este formulario, usted puede hacer llegar a la Universidad Técnica de Machala sus preguntas, quejas, solicitudes, sugerencias o felicitaciones sobre el informe de rendición de cuentas 2022 de la UDMACH. En este caso, el formulario contiene lo siguiente: los siguientes datos que deben ser llenados: provincia, ciudad, aporte o solicitud ciudadana, ya sea en áreas temáticas como la academia, investigación, vinculación con la sociedad, educación continua, posgrado, bienestar universitario, infraestructura, gestión administrativa y otros. Además de ello, datos personales del usuario que presenta este formulario: género, autodeterminación étnica, grupos de interés que se autoidentifica, nombres y apellidos, correo electrónico, nombre de organización, firma del responsable y cédula. Es importante también indicarles a todos quienes nos ven por las redes sociales y en esta transmisión en vivo que mediante las publicaciones que se ha hecho también pueden descargar el formulario o el informe, perdón, de rendición de cuentas y el formulario con sus aportes. De esta manera también les indicamos que estos aportes o este formulario será adjuntado al informe final de rendición de cuentas 2022, el mismo que será entregado al Consejo de Participación Ciudadana. A continuación, como siguiente punto, por favor, invitamos a la clausura de este evento a la doctora Rosemary Samaniego Ocampo, nuestra vicerrectora académica. Las autoridades externas e internas de nuestra universidad, equipo de trabajo, hemos llegado a la clausura del evento, no sin antes hablar de una trilogía que es importante en nuestro medio. Esa trilogía comprende tres palabras: la gratitud, el reconocimiento y la confianza. Creo que esas tres palabras son las que deben entrelazarse en estos momentos para dar un agradecimiento a todos. Gratitud al maestro, decía el himno del maestro, gratitud al maestro porque nos alumbra el camino y nos llena de estrellas, ¿verdad? Aquí están todos los maestros de nuestra institución, aquellos que son luz para nuestros queridos estudiantes, razón de ser de nuestra Universidad Técnica de Machala. Gratitud por estar presentes, gratitud por el espacio que dan a la universidad, gratitud por la voluntad y la vocación que tienen para nuestros estudiantes y también para nosotros como directivos. Gratitud al personal administrativo y de servicio, que también son un pilar fundamental en esta administración y en todas las administraciones. Sin ellos no habría este espacio logístico para poder tenerlos a ustedes en este momento. No habría atención en las ventanillas virtuales ahora para poder atender a nuestros estudiantes y darles solución. No habría todo esto que en estos momentos estamos haciendo, la rendición de cuentas a través de nuestro señor rector. Gratitud
a todas aquellas entidades externas, porque hacen posible que nuestra universidad se posicione, que nuestra universidad esté donde debe estar, en la sociedad, junto a ustedes, junto al pueblo, junto a esa comunidad que tanto nos necesita para poder seguir avanzando. Esta universidad es del pueblo, esta universidad es de todos y queremos llegar a todos los rincones de nuestra región para que una sola voz siempre brille como Universidad Técnica de Machala. Ello nos conlleva a reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos, nos conlleva a reconocer que tenemos grandes retos en nuestras vidas, sin embargo, es necesario seguir avanzando junto a ustedes. Reconocimiento a la autoridad anterior, al doctor César Quesada Abad, que estamos haciendo la rendición de cuentas también de la mitad del periodo de nuestro rector anterior. Reconocimiento a nuestro rector. Es necesario decirles entonces, queridos amigos, que no pierdan la confianza en nosotros, que nosotros hemos trazado grandes retos, pero asimismo con grandes compromisos, que a veces nos toca correr de un lado para el otro porque tenemos que sacar adelante todos los procesos, pero eso mismo es la esencia y el compromiso que tenemos como autoridades de la Universidad Técnica de Machala, como servidores principalmente, porque si Dios nos puso en el camino en esto donde estamos hoy en día, es para poder servir. Lo más maravilloso, y al anochecer, una satisfacción tan grande nos queda a todos del deber cumplido, del servicio a los demás, del saber que sí tuvimos un día muy agotador, pero también con mucha satisfacción. Eso creo que nos queda no solo a nosotros, no solo a las autoridades, sino también a todos ustedes, que a veces corren a las comisiones y me dicen, estamos un poco cansados porque estoy en una y en otra. Le digo, así estamos todos, pero la universidad sale adelante junto a ustedes, con ustedes. Muchísimas gracias y queda clausurado el evento. Gracias, doctora, por su intervención. Es importante indicarles que los formularios que hemos llenado se los puede entregar a nuestro director, director de administrativo, Roberto Córdoba, y por supuesto también al director de bienestar universitario de nuestra universidad, Jorge Villasís. Ellos se encuentran en la parte de atrás y de esta manera queremos agradecer a ustedes, estimadas autoridades, y a todos quienes formamos parte de la Universidad Técnica de Machala. Gracias por construir día a día la universidad del futuro. Gracias.